uno de los últimos marchadores que ha llegado aquí a la Alameda del Tajo, además con una historia bonita detrás, ¿no? Bueno, pues digamos, yo he desgastado mucho a mi compañero, el cual por haberlo desgastado yo ha tenido que retirarse, pero él mismo me ha buscado, se ha dirigido a la Legión y encantado se han ofrecido para continuar conmigo y hemos acabado, y en fin, hemos llegado a meta dentro de tiempo. Pero tremendo y gratísimo todo y no sé qué más decir. Ha sido una experiencia que pocas, supongo que nunca olvidaré y que agradeceré de por vida. ¿De dónde viene usted? De Huesca. ¿Y es la primera vez que participa en los 101? No, la octava o así. Es la octava o la novena, no sé. He finalizado 7 veces, pero la dureza de esta vez ninguna tenía. Muchísimo calor, ¿verdad? No, el... Además del calor inicial, el trazado final, los 30 últimos kilómetros eran propios de cualquier ultra, o sea, nada tenían que envidiar a las ultras máxima exigentes, los últimos 30 o 30 y tantos kilómetros, eran tremendos. Y quienesquiera que hayan finalizado tienen muchísimo, muchísimo mérito, porque Dios mío, cuántos pedregales a continuación del Monte Hacho, Dios mío. Javier, todo el mundo destaca la buena organización de la Legión, cómo se vuelcan los legionarios. Yo creo que el ejemplo más claro de este año es el suyo, ¿no? De 3 efectivos del grupo de caballería que han terminado la prueba con usted. El ejemplo es todo el conjunto y yo no tengo sino que agradecerles de corazón lo que han hecho para mí, para conmigo y lo que hacen para con la carrera y lo que hacen para con Ronda y para con tanta gente. No en vano, por algo tantos miles de personas quieren apuntarse a los 101 de Ronda. Pues esperemos verlo por aquí de nuevo el año que viene. Enhorabuena por haber llegado. Gracias a usted.